Hola, Mariela. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Tato? ¿Todo bien, ustedes? ¿Cómo andas? Bien, bien, lindo. Bien, todo bien. Bueno, buenísimo. Te voy a mandar un mail en estos días diciéndote toda la agenda de ingresos y egresos de la parte económica, Dale. para que estés al Sí, tanto te. y bueno, y después en la próxima reunión de comisión directiva, bueno, veas cómo se están dando los números. Dale, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿cómo estás con el Ateneo? ¿Bien?
Bueno, empezamos. Bueno, mi nombre es Daniel Morando y como presidente de FACEN haré la apertura del Ateneo de Mendoza. Quiero decirles que estoy feliz por la participación y el compromiso que veo en todas las filiales. Tenemos la agenda completa hasta diciembre y veo mucha motivación y en general veo que todo el mundo quiere jerarquizar a FACEN. Quiero agradecer también a Pablo Ferrada, quien de entrada levantó la mano para anotarse en la realización del Ateneo de Mendoza después del de San Juan. Y también quiero agradecer a Viviana Romero, la gerenta de Montpellier, y por su intermedio el laboratorio Montpellier, que ellos contribuyen a que esto sea una realidad. Bueno, muchas gracias y adelante, Pablo, con la agenda. Gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo grande y afectuoso desde Mendoza. Agradecido desde ya, Daniel, por darnos este espacio. No había forma de no tomarlo porque la verdad que teníamos muchas ganas de hacerlo. Así que, bueno, la idea es poder compartir esta tarde con ustedes, viendo ya a un montón de gente metida, cosa que nos alegra mucho, gente de todos lados, y bueno, haciendo de esta FACEN lo federal que es, y muy orgulloso de ello. Vamos a reunirnos esta tarde justamente para abordar un Ateneo de la forma que lo venimos haciendo ya desde mediados del año pasado. Y para iniciar justamente esta actividad y a partir de una iniciativa de la comisión directiva, específicamente de nuestro querido presidente Tato, hemos decidido homenajear de alguna forma en nuestro Ateneo y como posta para que luego se repita en los próximos, a un personaje de nuestra provincia, del cual no voy a dar demasiados datos porque justamente no quiero quitarle letra a un amigo que lo va a presentar, que lo va a comentar. Y bueno, deseando que esta actividad sea desde ya muy provechosa para todos. Les voy a presentar entonces al doctor Eduardo Puciol. Él es doctor en bioquímica, es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, es director del Instituto de Patología Tiroidea de dicha Casa de Estudios, es expresidente de FACEM, expresidente de FELAEM, y es miembro actual del Comité Científico de FACEM, pero sobre todo es un amigo que tenemos acá en Mendoza, al cual siempre lo estamos así como tironeando para que nos siga ayudando, porque lo hace en forma totalmente desinteresada, y a él le consideramos sin ninguna duda que era la persona oportuna para hacer un breve homenaje. Así que es todo tuyo, Eduardo. Hola, Pablito. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Sabes qué? ¿Podés compartirme pantalla? Sí, pongo... Sí, tenés ahí... Ahora puedo. Me parece que estoy inhabilitado. Ahí estamos por compartir, ahí estamos. Bueno, primero mi agradecimiento a las actuales autoridades de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza por otorgarme un gran honor para mí y un privilegio de expresar unas palabras en homenaje al doctor Héctor Antonio Perinetti. El viernes 15 de enero del 2021 amanecimos con una muy triste noticia, y que era que había fallecido el doctor Héctor Perinetti.
Este recordatorio personal a mi ex jefe en el Instituto de Patología Tiroidea de la Facultad de Ciencias Médicas, acá en Mendoza, y en especial a mi querido amigo. Comprende exaltar su trayectoria académica, científica y, en mi caso particular, sus valores humanos, personales, en cuanto a ética y honestidad, de los que puedo hablar con absoluta incumbencia. Perder la figura del doctor Perinetti en el marco de la patología tiroidea ha significado un vacío muy difícil de llenar y muy lamentado por quienes estuvimos a su lado en el Instituto de Patología Tiroidea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo. Y también fue de sus pacientes, no solo de Mendoza, sino de provincias aledañas que se acercaban para ser atendidas por el famoso doctor Perinetti. Su trayectoria fue realmente destacada. Perinetti fue doctor en medicina, médico endocrinólogo y cirujano, muy dedicado y comprometido a la docencia y a la investigación en la Facultad de Ciencias Médicas, pero también fue un reconocido médico en la actividad asistencial. Entre otros antecedentes, estuvo a cargo del Instituto de Patología Tiroidea, fue profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo y director académico del Hospital Universitario desde el 2014 hasta el 2020. Realizó cantidad de publicaciones en revista, participaciones en congresos y acciones de extensión universitaria. También desarrolló actividad profesional y de docencia en el extranjero. Por sus investigaciones recibió diplomas y distinciones como el premio Bernardino Rivadavia 1987, otorgado por la Academia Nacional de Medicina por su trabajo, evaluación de los resultados del tratamiento del carcinoma diferenciado de tiroides a 15 años, por mencionar algunos de sus trabajos. Integró diversas sociedades científicas vinculadas a su especialidad a nivel provincial, nacional y regional. A fines de 2018 fue distinguido como cirujano maestro, el máximo reconocimiento que otorga la Asociación de Cirugía de Mendoza. Como persona, tuve el honor de conocerlo profundamente y disfrutar de su amistad. Toda esa imagen rígida y de respeto que emanaba de su persona cuando atendía a sus pacientes, dictaba clases o compartíamos sus ateneos, quedaba muy atrás cuando se trataba de compartir y disfrutar la amistad y la vida. Cultivó la actividad física y deportiva hasta sus últimos días, no exentos de nuestros cafecitos semanales o algún que otro asado, todo limitado por esta pandemia. Pasaron estos meses de ausencia y cada día se le extraña más. Gracias, amigos de la Sociedad de Endocrinología Mendoza, por permitirme este homenaje. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por las palabras, la verdad que muy sentidas, y agradecido de participar también en el Ateneo. Vamos a dar continuación entonces a la actividad. Un avisito parroquial para aquellos han ingresado a la sala y desean obtener el certificado de asistencia. Por favor, coloquen adecuadamente nombre y apellido en sus ingresos al Zoom para poder de esa forma identificarlos. Recuerden también que hacia el final de la reunión vamos a dar un espacio para preguntas, inquietudes, comentarios, así que lo pueden ir haciendo a lo largo de las charlas. Y también los invito en ese sentido que al momento de hacerlo, sobre todo para conocernos y saber de dónde venimos, el que se anime también poner de dónde es y al momento de dar la pregunta poder ubicarlos. Vamos entonces a dar comienzo con la presentación de un caso clínico como disparador de
lo que viene después. Para ello vamos a contar con la presentación de la doctora Mariela Sabina. La doctora Mariela Sabina es médica clínica y endocrinóloga, es médica de planta de la sección de fertilidad del Hospital Central de Mendoza, actualmente vicepresidente de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza y miembro también actual de la Comisión Directiva FASEM, ocupando el cargo de tesorera. Aparte de eso, una persona a la cual quiero mucho y bueno, y se prenden todas, así que todo tuyo, Mari. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Vamos a dar inicio al caso clínico. La siguiente. Es un varón de 53 años de edad que consultó por astenia e insomnio, dificultad para controlar el peso. Había aumentado de peso unos 5 kilos aproximadamente en estos últimos 6 meses. Además, refería disminución de la libido sexual, disfunción sexual eréctil y ausencia de erecciones matutinas en forma espontánea. La próxima. Durante la consulta se realiza el cuestionario internacional de disfunción eréctil, que consta de 5 preguntas, las cuales son cómo califica la confianza que tiene en poder mantener una erección, cuando tiene erecciones mediante estimulación sexual, con qué frecuencia sus erecciones tienen la dureza suficiente para la penetración, durante las relaciones sexuales, con qué frecuencia puede mantener su erección después de haber penetrado a su pareja, y qué tan difícil es mantener su erección hasta el final del acto sexual, y cuando trataba de tener relaciones sexuales, con qué frecuencia eran Bueno, la respuesta de del paciente, según el score, nos da 11 puntos, lo que significa una disfunción eréctil moderada. La siguiente. Como antecedentes clínicos, el paciente refería hipertensión, medicado con amlodipina de 5 miligramos por día, valsartán 160 miligramos por día. Es un paciente COVID recuperado, su diagnóstico fue a través de PCR 9 meses previos a la consulta. Refería fiebre, cefalea, mialgia, astenia y tos seca. Su manejo fue en forma ambulatoria. No es fumador y como antecedentes heredados familiares, el padre tiene diabetes, además cáncer de próstata, la madre cáncer de mama, el abuelo paterno también con cáncer de próstata y otra medicación que suele utilizar es alprazolam. La próxima. Bueno, mediante mail se envían 2 cuestionarios al paciente. Uno es el cuestionario ADAM, que es un instrumento que ofrece una guía de posibilidad diagnóstica de algún déficit hormonal importante. Consta de 10 preguntas. La positividad del mismo está dada si el paciente responde en forma positiva la primera y la séptima pregunta o 3 preguntas. El test arrojó 7 preguntas positivas. La próxima. El último cuestionario que se le envió es un cuestionario que nos da una puntuación internacional sobre síntomas prostáticos. Estos síntomas serían en los últimos 30 días, el cual arrojó resultado negativo. La próxima. Al examen físico, el paciente tiene un peso de 114 kilos, con una talla de 1,82. El índice de masa corporal es de 34.4 kilogramos por metro cuadrado, con una cintura de 112 centímetros. La circunferencia del cuello es de 43 centímetros y una tensión arterial de 135,90. Al examen, desde la parte gonadal, tenía un Turner 5, el volumen testicular es de 20 centímetros cúbicos. Tiene ginecolipomastia de segundo grado y distribución del vello concuerda con lo androide. La próxima. Dentro de lo que es en los exámenes complementarios, como resultados positivos, arrojó el colesterol total 211, HDL 35,
LDL 138 con triglicéridos de 183. Dentro del perfil hormonal tenemos anticuerpos antiperoxidasa positivos de 48.3, la LH de 1.6 unidades por, internacionales por litro, la testosterona libre de 38.7 picogramos por mililitro y el estradiol de 61.4 picogramos por mililitro, con una testosterona total de 2.89 dentro del rango normal, normal bajo, ¿sí? Nanogramos por mililitro. La próxima. La ecografía vesicoprostática se observaba la próstata levemente aumentada de tamaño, con contornos lobulados, heterogénea en relación a un proceso hiperplástico prostático benigno. No se evidenció formaciones nodulares sólidas ni quísticas, con un volumen de 52 centímetros cúbicos. La próxima. Y en relación a este caso, podremos discutir. ¿Existirá alguna relación entre la antecedente infección por SARS-CoV-2 y el desarrollo de un hipogonadismo? Y a partir de los datos presentados y haciendo una valoración que incluya el riesgo cardiovascular, ¿se indicaría tratamiento con testosterona? Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Vamos a continuar entonces. En este momento, yo me presento porque soy el próximo que le toca hablar. Yo soy Pablo Ferrada, soy médico clínico y endocrinólogo, soy médico de planta del Servicio de Enfermedades Endocrino-Metabólicas del Hospital Central de Mendoza. Soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y soy actual presidente de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza. Vamos a hablar en este momento próximo en relación a aquellos vínculos existentes entre el COVID-19 y el eje gonadal masculino. Buenas tardes a todos, aprovecho la oportunidad para agradecerles su presencia en este Ateneo Regional FACEM, coordinado en esta oportunidad desde nuestra querida Mendoza, deseándoles que el material que a continuación compartiremos les sea de utilidad. Allá por mediados de noviembre de 2019, se describe en la ciudad de Wuhan, perteneciente a la provincia china de Hubei, el brote de neumonías de presentación atípica y alta contagiosidad, inicialmente vinculados con una zoonosis, para ser declarado a fines de enero de 2020 como epidemia. La Organización Mundial de la Salud, a mediados de marzo del mismo año, y en virtud a la progresiva y rápida extensión, la declara pandemia, estando ya en ese momento afectados más de 250 países. En la actualidad se describen 187 millones de afectados con más de 4 millones de muertes, mientras que en Argentina el total de casos al 12 de julio de este año es de más de 4 millones y medio de individuos, llegando en poco tiempo a la cifra de 100.000 muertos. Ya desde este análisis retrospectivo desarrollado en el mes de marzo del 2020 en la ciudad que dio origen a esta pandemia y siendo uno de los primeros publicados, a partir del análisis de 487 individuos poseedores de COVID-19, se identificaron distintos factores de riesgo asociados a mayor severidad al ingreso hospitalario a través de análisis multivariado, siendo el más importante de ellos el sexo masculino, superando a otros como la hipertensión y la edad avanzada. En este análisis observacional retrospectivo y multicéntrico desarrollado en España e incluyendo a más de 12.000 pacientes hospitalizados, siendo el 56% hombres, y a pesar de que la media de edad en mujeres superó a los hombres en 2 años, en estos últimos fue más frecuente el desarrollo de condensación pulmonar bilateral, de síndrome de dificultad respiratoria aguda, la presencia de insuficiencia renal aguda, infarto agudo de miocardio, enfermedad vascular periférica, asociación con neumonía bacteriana,
sepsis, shock o fallo multiorgánico, mayor requerimiento de ventilación mecánica, tanto no invasiva como invasiva, internación en UTI e inclusive mayor mortalidad, concluyéndose hasta ese momento en el hecho de que el sexo masculino parecía estar relacionado con un peor progreso de los pacientes con COVID-19 y ser un factor pronóstico independiente de mortalidad. Y en relación a la mortalidad por COVID-19, a partir de estudios retrospectivos, multicéntricos y con análisis de regresión multivariante, ya se observó en el país de origen un incremento significativo de la misma asociada al sexo masculino. Datos que se replicaron en distintos países del mundo y que determinan en estudios de metaanálisis un riesgo de mortalidad 50% mayor en varones. En base a los datos epidemiológicos presentados y teniendo en cuenta la actualidad de esta situación sanitaria que nos toca transitar, me he propuesto como objetivo revisar la evidencia disponible en sentido a esta relación bidireccional que se establece entre el sistema gonadal masculino y la infección por COVID-19. Ahora bien, ¿en qué se basa esa susceptibilidad al COVID-19 relacionada con el sexo? En esta representación esquemática se sintetiza el mecanismo de infección del SARS-CoV-2. Después de la unión de las proteínas del pico viral a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, la serinproteasa transmembrana tipo 2 modifica la proteína S viral, favoreciendo la entrada e infección del germen. La ECA2 también es crucial en la respuesta tisular a la infección viral, ya que participa en el sistema renina-angiotensina, donde convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1-7, que se une al receptor MAS y favorece la protección de los tejidos principalmente por vías hipotensivas y antiinflamatorias. Por el contrario, la ECA1 convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2-3, que se une al receptor de angiotensina 2 tipo 1, lo que favorece la lesión tisular. Se propone como mecanismos implicados en la reducción de la gravedad y mortalidad del COVID-19 en mujeres, por un lado, una menor metilación del gen de la ACE2, lo que da como resultado una mayor expresión del mismo. En segundo lugar, el gen de la ACE2 se encuentra en el cromosoma X, que en las mujeres está presente en dos copias, en una región del brazo corto donde el 15 al 30% de los genes sufren su inactivación. Finalmente, los estrógenos producidos por el ovario promueven la expresión de la ACE2. Los niveles elevados de la ACE2 proporcionarán una reserva más grande para la protección del tejido después de la entrada del virus. En relación a los mecanismos implicados en el aumento de la susceptibilidad masculina, los andrógenos producidos por los testículos se unen al receptor de andrógenos y son reconocidos por elementos sensibles a los andrógenos en el promotor de la serina proteasa transmembrana tipo 2, lo que conduce a una mayor expresión de la misma, favoreciendo la entrada viral. Niveles bajos de andrógenos en mujeres determinan una menor expresión de esta proteasa, constituyendo esto un factor de protección adicional para el desarrollo de la infección por COVID-19. La falta de una mayor cantidad de ACE2 en los hombres debido a los estrógenos bajos favorecería la vía de la ACE1 en el sistema renina-angiotensina, que promueve aún más la lesión tisular y la gravedad de la enfermedad en los hombres en comparación con las mujeres frente a una misma carga viral.
A partir de una vulnerabilidad del huésped, siguiendo la hipótesis que vincula el COVID-19 con los andrógenos, los sujetos con una mayor actividad del receptor de estos esteroides a través de su polimorfismo o mediante la hiperactividad de hormonas andrógenas estarían predispuestos a un aumento de la infectividad viral y de una carga viral acumulada, lo que se reflejaría en síntomas pronunciados e incremento de la transmisibilidad por vías respiratorias y el tracto digestivo. Este espectro se extendería desde el síndrome de insensibilidad androgénica, la recién nacida femenina y el niño menor de 7 años con un potencial nulo de transmisibilidad, pasando por mujeres con actividad androgénica normal que presentarían un potencial de transmisión bajo, llegando a varones adultos con actividad del receptor de andrógenos anormalmente alta, ya sea genética o adquirida, que representarían el extremo multiviral del COVID-19 con una transmisión extremadamente alta. Las hormonas esteroideas participan en la regulación de la respuesta inmune, tanto humoral como celular, determinando un dimorfismo sexual. Los andrógenos aportan principalmente un tono supresor, mientras que los estrógenos estimulan la respuesta inmune, con posibilidad de producir autoanticuerpos, lo que explica el conocido predominio de diversas enfermedades autoinmunes en el sexo femenino. Los andrógenos modulan también el número y función de los neutrófilos circulantes, interfiriendo con la producción de interleuquina 1-beta, interleuquina 10, interleuquina 2 y el factor de crecimiento transformante beta. En este sentido, se ha demostrado que los neutrófilos son responsables de la tormenta de citoquinas que se observa en pacientes con COVID-19 grave. En pacientes COVID-19 gravemente enfermos, se ha identificado daño epitelial y endotelial alveolar severo con generación de un estado hipofibrinolítico y protrombótico, a partir de la acumulación de factores como el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 o del factor de von Willebrand, lo que predispone a la generación de trombosis y tromboembolia, pudiendo en algunos casos complicarse con coagulación intravascular diseminada, fallo multiorgánico y muerte. Se ha identificado como factores de mal pronóstico a mayores niveles de fibrinógeno y dímero D, prolongación de tiempos de coagulación y trombocitopenia. Estos eventos presentan mayor frecuencia en varones hospitalizados por COVID-19 en comparación con mujeres con menor tasa de supervivencia, donde se observan otros factores favorecedores de este escenario, como una respuesta inmune exagerada del huésped, la inmovilización prolongada en relación a la hospitalización, la disfunción endotelial y los factores de riesgo cardiometabólicos. En relación al efecto de la testosterona con respecto a la hemostasia, esta aumenta la expresión de los receptores plaquetarios del tromboxano A2 con incremento de la activación y agregación plaquetarias en humanos. La testosterona también mejora la síntesis y secreción de óxido nítrico endotelial, que es un impotente inhibidor de la activación plaquetaria. Los andrógenos protegen al varón frente a la activación plaquetaria excesiva, pero cuando se produce un estado de déficit de testosterona, como en el paciente anciano o con comórbidas, este efecto disminuye. Los hombres hipogonádicos presentan un mayor volumen plaquetario medio, que es un biomarcador de la activación plaquetaria y es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. La testosterona se correlaciona positivamente con la actividad tisular del activador del plasminógeno e inversamente con la actividad del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y del fibrinógeno, lo que sugiere un papel antitrombótico directo de este andrógeno en la coagulación y la fibrinólisis.
Por lo anteriormente citado, la testosterona participa de manera crítica en el mantenimiento de las plaquetas y de la homeostasis coagulativa. El hipogonadismo puede contribuir a aumentar el riesgo de aparición de nuevos eventos trombóticos en el COVID-19, especialmente en hombres de edad avanzada y con comórbidas. Para evaluar el impacto del COVID-19 en relación al eje hipotálamo-hipófisio-gonadal, se evaluaron 81 varones SARS-CoV-2 positivos con una mediana de edad de 38 años y en su mayoría cursando cuadros clínicamente moderados, comparándolos con 100 varones sanos ajustados por edad. Se observó en aquellos que cursaban la enfermedad incremento de LH y descenso de FSH, como así también de la tasa testosterona LH, pudiendo de esta forma considerarse un efecto tóxico gonadal inicial. A partir de un análisis de regresión multivariable, el nivel de proteína C reactiva como reactante de fase aguda se asoció en forma inversa y significativa con la proporción sérica de testosterona LH en pacientes con COVID-19. Los autores aceptan también el hecho ya conocido de que en general distintas condiciones febriles afectan la función gonadal, con lo cual podría aquí discutirse si los resultados observados son debidos al síndrome inflamatorio sistémico o específicamente al COVID-19. En un trabajo de similar diseño, elaborado por Xu y colaboradores, con intención de evaluar el eje gonadal en pacientes ya recuperados, se incluyeron a 39 pacientes evaluados a más de 50 días de su alta infectológica, observándose que los valores de testosterona, LH, FSH y tasa testosterona LH, como así también prolactina, se encontraban en rangos medios de normalidad, sin existir diferencias entre aquellos que cursaron la enfermedad en forma moderada a severa, concluyéndose así que en hombres infectados por SARS-CoV-2, las hormonas relacionadas con el eje gonadal permanecen dentro de los rangos de referencia normales después de la recuperación del COVID-19, sin observarse asociaciones significativas entre el nivel de testosterona y la duración de la enfermedad o su severidad. Como se muestra en el esquema, la distribución de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y de la serinoproteasa transmembrana tipo 2 es amplia en el sistema reproductor masculino. En el testículo predomina la presencia de la AC2, considerándose que el daño gonadal es multifactorial, con participación fundamental del estrés oxidativo e inflamación causados por el SARS-CoV-2. A través del análisis de expresión de la AC2 mediante secuenciación de RNA, se evidencia cómo ésta se encuentra altamente expresada en los gametocitos. Por otro lado, receptores de citoquinas proinflamatorias, especialmente la interleuquina 6, se encuentra notablemente concentrada en células endoteliales, macrófagos y espermatogonias. Su y colaboradores en autopsias testiculares del brote SARS-CoV-1 del 2003 observó presencia de orquitis con destrucción de células germinales, necrosis de los túbulos seminíferos, depósitos de anticuerpos en el tejido testicular, sin lograr extraer en ese momento genoma viral del SARS-CoV, por lo cual consideró que esta orquitis estaba inducida probablemente a una respuesta inmunológica más que al efecto directo del virus. Más recientemente, en el 2020, Yang, en 12 muestras de testículo de pacientes fallecidos por COVID-19, no encuentra evidencia de SARS-CoV-2, ni por PCR ni por microscopía electrónica. Sí observó lesión significativa de las células de Sertoli y de los túbulos seminíferos, pérdidas de las células de Leydig e infiltrados inflamatorios leves en el intersticio. Si bien la barrera
hematotesticular protege a las guanadas de respuestas inmunitarias, la sobreproducción de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6 inducida por infecciones virales puede dar lugar a procesos autoinmunes e infiltración leucocitaria con interferencia de la espermatogénesis y de la secreción de esteroides gonadales. Vemos así que los mecanismos a partir de los cuales el SARS-CoV-2 genera daño espermático son múltiples, pudiendo de esta forma alterar tanto su motilidad como generar daños del ADN. Si bien el sistema de angiotensina juega un papel crítico en la supervivencia y funcionalidad de los espermatozoides humanos, también crea una vulnerabilidad al ataque del COVID-19, ya que la proteína spike del SARS-CoV-2 interacciona, como ya se ha mencionado, con la enzima convertida de angiotensina tipo 2, provocando no solo su colonización, sino también la promoción de la cascada apoptótica intrínseca por menor estímulo de la vía fosfoinositol 3-quinasa AKT. La detección de genomas virales en el semen tiende a ser más común de lo que se consideraba, incluyéndose a virus que normalmente no se transmiten sexualmente, como ciertos adenovirus, bunyavirus, flavivirus, hepatnavirus, herpesvirus, paramixovirus y retrovirus. El virus del Zika y del ébola también han sido agregados a esta lista. Para analizar la presencia de partículas virales en el semen de pacientes SARS-CoV-2 positivos confirmados mediante PCR, se realizó un análisis de corte donde se incluyeron 38 varones y se los dividió según estos fueran recuperados o cursando la infección aguda. Se determinó la presencia de SARS-CoV-2 en semen en 2 de 23 recuperados y en 4 de 15 pacientes activos. No hubo diferencia entre el resultado de positividad y negatividad en relación a la edad, los antecedentes de enfermedad urogenital, como si tampoco los días desde el inicio, desde la hospitalización o el tiempo desde la recuperación clínica. En esta revisión sistemática desarrollada por Maya y colaboradores en forma posterior e incluyendo a 14 publicaciones con más de 350 varones COVID positivos, solo el trabajo previamente mostrado identificó positividad de SARS-CoV-2 en semen. En base a las evidencias previamente consideradas, surgirían distintas inquietudes por resolver. ¿Podrían esperarse otros resultados en relación a la fase de la enfermedad analizada, sea esta activa o en recuperación? ¿Los casos leves a moderados en comparación con los severos darían iguales resultados? ¿Existiría transmisión sexual del COVID-19, siendo necesario para ello alguna protección adicional? Y finalmente, ¿qué efectos podrían determinarse a largo plazo en relación a la fertilidad de estos varones? ¿Podría existir alguna influencia sobre el eventual desarrollo fetal? Teniendo en cuenta la patogenia del COVID-19 y la participación en ella de los andrógenos, ¿podría constituir la terapia de deprivación androgénica un factor protector en relación a la ocurrencia y severidad de la infección? Para ello, Montopoli y colaboradores realizaron un estudio multicéntrico en la región italiana de Veneto, una de las zonas más afectadas por la pandemia, a más de 9.000 casos de pacientes SARS-CoV-2 positivos, observando en primera instancia, como se presentó en evidencia previa, peores desenlaces en varones al ser comparados con mujeres. De 4.532 varones analizados, en el 9.5% de ellos coexistía el diagnóstico de cáncer, constituyendo la localización prostática el 28% del total de los tumores en varones.
Teniendo en cuenta que la población masculina de Véneto se estima en 2.4 millones de habitantes, el riesgo de infección por SARS-CoV-2 fue significativamente mayor en individuos con antecedentes oncológicos. Al comparar el número total de casos positivos por COVID-19, los pacientes con cáncer de próstata que recibieron terapia antiandrogénica tuvieron un riesgo significativamente menor de infección en comparación con los pacientes que no recibieron este tratamiento. Finalmente, se observó una menor incidencia de COVID-19 en pacientes con cáncer de próstata que recibían terapia antiandrogénica en comparación con aquellos con cualquier otro tipo de tumor. De esta forma, los autores concluyen que si bien los pacientes con cáncer tienen una mayor frecuencia de infecciones por COVID en comparación con pacientes sin antecedentes oncológicos, aquellos con cáncer de próstata que recibían terapia antiandrogénica parecen estar parcialmente protegidos de la infección por SARS-CoV-2. Si bien estos datos deberían validarse en otros estudios adicionales, la terapia antiandrogénica basada en agonistas o antagonistas de la GnRH o inhibidores del receptor de andrógenos puede considerarse para reducir las infecciones o complicaciones de SARS-CoV-2 en población masculina de alto riesgo. Dado que los efectos de estos compuestos son reversibles, podrían usarse de forma transitoria en pacientes afectados por SARS-CoV-2, reduciendo así el riesgo de efectos secundarios debido a la administración a largo plazo. En este esquema se muestra la relación existente entre la vía de los andrógenos y la infección por COVID-19. Las flechas rojas muestran los pasos en los que se dirigen los bloqueadores de andrógenos, que incluyen a los análogos de la GnRH, inhibidores de la 5-alfa reductasa, bloqueantes de la esteroidogénesis, inhibidores del receptor de andrógenos esteroides y no esteroides, y finalmente bloqueantes de la serinoproteasa transmembrana tipo 2. Actualmente se encuentran en desarrollo distintos ensayos clínicos que vinculan a los andrógenos con el COVID-19, estos dirigidos a inhibidores de la serinoproteasa transmembrana tipo 2 con efecto antiandrogénico a otras hormonas sexuales o inclusive en relación a la sensibilidad del receptor de andrógenos. Y en relación a la sensibilidad androgénica, varios estudios han demostrado que ésta se encuentra asociado con los polimorfismos de longitud de repetición citosina-adenina-guanina en el primer exón del gen del receptor de andrógenos. Las repeticiones de SAG más cortas predisponen a hombres a desarrollar alopecia androgénica, acné y piel grasa. De manera similar, se cree que este tipo de repeticiones cortas puede estar asociada a una mayor gravedad y mortalidad de la enfermedad de COVID-19. Una observación interesante que apoya esta teoría es la alta tasa de mortalidad observada en pacientes afroamericanos con COVID-19, los cuales como grupo étnico muestra frecuentemente repeticiones CAG más cortas. En relación a la patogenia y curso clínico de la infección por COVID-19, algunos autores han considerado la hipótesis de un papel de doble filo de la testosterona. Las manifestaciones clínicas de la infección por COVID-19 varían desde casos asintomáticos hasta aquellos que presentan una neumonía grave y conducen a la muerte, siendo el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda una etapa final para muchos pacientes críticamente enfermos, estando este vinculado a la liberación masiva de citoquinas. Por un lado, desde el inicio de la pandemia por COVID-19, se sabe que el curso severo de la enfermedad ocurre principalmente en pacientes de edad avanzada, estando también bien documentada la relación entre los niveles de testosterona y la edad. Se sabe que durante la vida los niveles de este andrógeno disminuyen después de la pubertad,
variando la incidencia de niveles bajos de testosterona y síntomas de hipogonadismo en hombres de 40 a 79 años del 2 al 6%. A su vez, el hipogonadismo es más prevalente en hombres mayores con obesidad y comorbilidades como las alteraciones dismetabólicas. En base al rol de los andrógenos en la respuesta inmune y en la variación de estos a lo largo de la vida, podemos especular que la testosterona podría desempeñar un papel de doble filo en la historia natural de la infección por COVID-19. En la fase inicial, la acción predominantemente inmunosupresora de la testosterona podría explicar la mayor susceptibilidad de los hombres a la infección en comparación con las mujeres de todos los grupos etarios. Cuando se ha establecido la infección, en los hombres de edad avanzada que desarrollan un estado grave de la misma, niveles más bajos de testosterona relacionados con la edad podrían determinar un menor efecto inmunosupresor con una respuesta de citoquinas más robusta. Tengamos también en cuenta que en el varón de edad avanzada, un nivel más bajo de testosterona se comporta como factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como la hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como también relacionados a la liberación de citoquinas proinflamatorias. A partir de la identificación del rol de la serinoproteasa transmembrana tipo 2 en la entrada del virus SARS-CoV-2 en las células epiteliales respiratorias y su expresión modulada por andrógenos, se han establecido una multiplicidad de estudios actualmente en desarrollo con el objetivo de disminuir el inicio de la infección por SARS-CoV-2 con distintos objetivos terapéuticos. A pesar de ello, si consideramos el posible papel de doble filo de la testosterona en la historia natural de la infección por COVID-19, podríamos considerar que la terapia antiandrogénica estaría contraindicada en un paciente crítico, ya que la pérdida del efecto inmunosupresor de la testosterona circulante podría exacerbar el síndrome de citoquinas. Si los niveles de testosterona juegan un papel diferente en las fases de susceptibilidad y enfermedad manifiesta, es necesario seleccionar cuidadosamente al tipo de paciente y a la manipulación que se haga sobre la testosterona, ya sea su inhibición o reemplazo. Este aspecto tiene una importante repercusión clínica en los pacientes con cáncer de próstata que reciben terapia antiandrogénica o son candidatos a ella. Si bien los niveles bajos de testosterona pueden proteger de la infección, el hipogonadismo representa un factor de riesgo de resultados desfavorables cuando se ha producido la infección. Los datos clínicos disponibles indican niveles bajos de testosterona como factor de riesgo para la necesidad de ventilación mecánica asistida y malos resultados en pacientes con infección por COVID-19. Si bien las recomendaciones clásicas de la terapia de reemplazo con testosterona se dirigen a pacientes hipogonádicos, principalmente por sus efectos sobre la función eréctil, la función cognitiva y la densidad mineral ósea, existen datos consistentes sobre el rol de este tratamiento como modulador de la respuesta inmune en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y ciertas enfermedades autoinmunes. Es así que el efecto de la terapia de suplementación con testosterona se asocia a reducción o anulación completa de la producción de interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Rastrelli y colaboradores, con el objetivo de evaluar la asociación entre el nivel sérico de testosterona y los resultados clínicos del SARS-CoV-2 en una cohorte de pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos respiratorios, con la intención de definir si la testosterona podía constituirse como un biomarcador de pronóstico
tanto de empeoramiento clínico como de mortalidad, analizó a 31 varones con neumonía por SARS-CoV-2. Se observaron entonces menores niveles tanto de testosterona total como libre en el grupo de pacientes trasladados a unidad de cuidados intensivos o fallecidos en comparación con aquellos derivados a sala general en condiciones estables. Por otro lado, tanto la testosterona total como libre mostraron una correlación negativa significativa frente al recuento de neutrófilos, niveles de LDH y procalcitonina. También mostraron una asociación positiva con el recuento de linfocitos y finalmente la testosterona total se asoció negativamente con niveles de proteína C reactiva y de ferritina. Finalmente se observó una mayor necesidad de transferencia a unidad de cuidados intensivos, como así también aumento del riesgo de mortalidad en hombres con testosterona total menor de 5 nanomoles por litro o testosterona libre menor de 100 picomoles por litro. Los autores consideran que este es el primer estudio que demuestra que los niveles basales y bajos de testosterona total y libre predicen un mal pronóstico y aumento de mortalidad en hombres infectados con SARS-CoV-2 ingresados a una unidad de cuidados intensivos. Y a modo de comentario final, claramente hemos situado a la testosterona como protagonista de la escena, dándose el lujo de utilizar distintos vestuarios. Es así que ha actuado como facilitador de la patogenia frente a su exceso o mayor sensibilidad, o favorecedor del desarrollo de complicaciones en relación a su déficit, sin olvidarnos que hasta el rol de marcador pronóstico en algún momento hemos visto actuar. Y sin dudas, frente a un escenario del cual surge evidencia día a día, lo lógico es que nos quedemos con incertidumbre, preguntándonos, por ejemplo, ¿se establecerá la posibilidad de manejo del eje androgénico como pauta terapéutica general? Y ya viendo las cosas más a largo plazo, ¿cuál será el potencial reproductivo en un paciente COVID recuperado? Sin más, me despido de ustedes, agradeciéndoles por su presencia y estando disponible para comentarios y preguntas. Gracias. Bueno, vamos a tomar un pequeño receso de unos 5 minutos a continuación. Así ya presentamos a la segunda disertación y damos lugar a comentarios y preguntas. Anímense a hacerlas por el chat y nos vemos ahora en 5 minutos.
Buenas noches a todos. Quiero agradecer en primer lugar a FACEM, a la regional Mendoza de FACEM, particularmente al doctor Pablo Ferradá y a la doctora Mariela Sabina por la invitación para participar con esta presentación en la noche estelar de la testosterona, donde el tema es testosterona y riesgo cardiovascular. ¿Es la testosterona un ángel o es un demonio? En realidad habrá dos personajes en esta presentación, vamos a hacer un experimento docente. El ángel que defiende la testosterona como beneficiosa para la salud cardiovascular, y el demonio que dice que la testosterona nos pone en riesgo. Lo primero que quiero aclarar es este concepto que es básico, y es que en el hombre joven el hipogonadismo debido a enfermedad orgánica de origen hipotalámica, hipofisaria o testicular fue tratado por décadas con reemplazo con testosterona sin que se haya comunicado aumento de los eventos adversos cardiovasculares. Con lo cual, esto es lo que nos dice el ángel, que esto es en realidad una clara demostración de que la testosterona no es riesgosa para el aparato cardiovascular. Es más, el ángel nos muestra un estudio epidemiológico que es parte del estudio de hombres de edad de Massachusetts, en el cual se observa que aquellos hombres que tenían testosterona más baja, incluso en el rango de déficit, tenían una mayor mortalidad cardiovascular y mortalidad general que aquellos que tenían testosterona normal. Es el seguimiento de 2.600 hombres que tenían entre 40 y 79 años a lo largo de 5 años, este es un estudio prospectivo, donde la mortalidad en pacientes con deficiencia de testosterona fue mayor, 30%, versus 5,7%. Y la mortalidad por causas cardiovasculares fue mayor en los pacientes con deficiencia, 65%, versus 38% en el total de fallecidos. Entonces, concurre a esto el ángel musculoso. Este es un ángel que obviamente nos puede contar qué es lo que pasa con la testosterona y el metabolismo. Sabemos que hay un equilibrio de mutua conveniencia entre testosterona y metabolismo, de tal forma que cuando este equilibrio se rompe, puede suceder que el hipogonadismo nos induzca a trastornos metabólicos, específicamente a síndrome metabólico. Y esto es lo que se demuestra en el hipogonadismo profundo que se ve en la terapia de deprivación androgénica. En este trabajo se evaluaron hombres que tenían cáncer de próstata, algunos recibieron terapia de deprivación y otros no, y fueron seguidos a lo largo de 12 a 101 meses, más un grupo control. Y lo que se observa en este gráfico es que la glucemia aumentó de 103, digamos 103 era a lo largo del seguimiento en aquellos pacientes con cáncer de próstata que no habían recibido terapia de privación, y 131 en los que recibieron terapia de privación. Y lo que se ve aquí también, que aumentó el índice de masa corporal, así como también aumentó el OMA. Es decir, en el hipogonadismo inducido por terapia de privación androgénica, aumenta la prevalencia de resistencia insulínica e hiperglucemia, aún ajustado por edad e índice de masa corporal. La testosterona tiene un franco efecto sobre el metabolismo. De hecho, nosotros mismos publicamos hace un tiempo un trabajo de un paciente en el cual, cuando recibía testosterona, un paciente diabético, recibía testosterona y hacía hipoglucemias al recibir testosterona, y vimos que la curva de glucemia mejoraba sensiblemente después de recibir la testosterona intramuscular en relación con la que se hizo previamente. ¿Cuál es la relación entre testosterona y tejido adiposo? Le preguntamos al ángel y nos dice que en condiciones normales la testosterona inhibe la diferenciación de stem cells a preadipocitos y estimula la diferenciación a miocitos, es decir, que favorece la línea miogénica, la formación de músculo, inhibe la diferenciación de preadipocitos a adipocitos y estimula la lipólisis, de tal forma que tiene un efecto neto disminución de la adipogénesis con aumento de la masa magra, un cambio de la composición corporal. Disminuye la resistencia a insulina en células adiposas y musculares, de tal forma que es de alguna manera un insulino sensibilizador, como recién explicábamos. Ahora, un ángel que tampoco tiene un gramo de grasa nos cuenta, para afirmar esta hipótesis,
que si uno trata a pacientes de 64 años como media con testosterona, y en este metaanálisis se demuestra, versus placebo, puede ver que aproximadamente hay un aumento de la masa magra de 1,6 kilogramos, una disminución de la masa grasa también de 1,6 kilogramos. Esto significa una disminución de la masa grasa de 6% y un aumento de la masa magra de 2,7%. Este gráfico que está a la derecha corresponde a uno de los trabajos de este metaanálisis, que es el trabajo de Snyder, donde se usó testosterona intramuscular. Pero el diablo se pone un poco nervioso y le dice, pero que haya más prevalencia de síndrome metabólico en hombres que tienen testosterona muy baja, no significa que esto aumenta el riesgo cardiovascular en esta población. Eso creo que no está demostrado. A lo cual el ángel, que ya tiene el corazón roto con este trabajo, le dice que sí, que se ha demostrado, por lo menos en términos de infarto agudo de miocardio, que los pacientes que tienen terapia de privación androgénica tienen más riesgo de sufrir infartos. Reciban antiandrógenos, hayan tenido orquiectomía, cualquier método para disminuir la testosterona, que en general tiene que tener testosterona menores de 0,5, o hayan utilizado análogos de GnRH o análogos de GnRH más antiandrógenos. Y el riesgo global es de 1.81, casi 2, de tener infartos en relación a aquellos hombres con cáncer de próstata que no tuvieron terapia de privación androgénica. Por lo tanto, este ángel victorioso dice, he demostrado cómo el síndrome metabólico, inducido por el hipogonadismo clásico, produce más riesgo cardiovascular. Ahí yo escuché una conversación entre el ángel y el demonio, donde el ángel le decía que parece claro entonces que un hombre mayor que tiene testosterona más baja presenta más riesgo de morbilidad y mortalidad. El demonio, que está muy bien informado y que también lee sus papers, dice, cuidado, que existe la causalidad inversa. Es decir, aún no es posible definir si esta supuesta relación entre testo mejor y mejor pronóstico de salud se debe en realidad a propiedades protectoras de la testo sobre el aparato cardiovascular, o si la testo es simplemente un marcador de mejor salud. Es decir, aquel hombre que tiene mejor salud es el que le va a ir mejor. Y la testo sabemos nosotros que sigue a la enfermedad general, es decir, en procesos de enfermedad general, sobre todo en enfermedad general muy aguda, la testo baja francamente, y como veremos ahora, con más comorbilidades también baja. Por lo tanto, la testo puede ser simplemente un marcador de mejor salud, de tal modo que los más enfermos tienen testo más baja y se van a enfermar más o van a progresar hacia peores pronósticos. El ángel contesta con una respuesta que no tiene mucho que ver con lo que cuestiona bien el demonio. Dice, la presencia de un bajo nivel de testosterona más síntomas sexuales es una gran ventana de oportunidad para avanzar con la prevención de los eventos cardiovasculares. En realidad, lo que sabemos es que la disfunción sexual, independientemente del nivel de testosterona, específicamente la disfunción eréctil, implica un riesgo mayor de tener eventos cardiovasculares en los 3 a 5 años siguientes a partir de la aparición de la disfunción eréctil. Bien, el demonio dice, te voy a demostrar un trabajo que puede justificar esto que digo de la causalidad inversa. Este es el trabajo de hombres de edad europeo, que estudió hombres que tenían de 40 a 79 años, con una testo total menor de 3,2 y testo libre menor de 63, y que tenían estos síntomas sexuales. La prevalencia global de hipoandrogenismo sintomático fue de 2,1% tomando hombres, decía, de 40 a 80 años. Y la prevalencia aumentaba significativamente con la edad, de 0,1 entre los 40 y 49 a 5,1% de hipogonadismo en los hombres de 70 a 79 años. Pero además, el demonio le muestra este gráfico donde se ve que en esta población el tener un índice de masa corporal mayor de 30, es decir, en obesidad, daba 13 veces mayor riesgo de tener hipogonadismo en relación a hombres normopeso. Y que si evaluamos comorbilidades,
tener dos o más comorbilidades daba 9 meses más chance de tener testosterona baja e hipogonadismo en relación a los hombres con ninguna comorbilidad. Bien, el ángel no se daba por vencido y a todas cosas quería demostrarnos la importancia que tenía la testosterona baja en la población general, por lo menos la alta prevalencia que tenía, y saca el trabajo de Baltimore que muestra que la prevalencia de testosterona baja aumenta de 12 a casi 50% de los 50 a los 80 años. Y bien, medía como testosterona libre. Tanto insistió con los trabajos epidemiológicos que muestran la cantidad de hombres que tienen testo baja con la edad, no necesariamente hipogonadismo, no necesariamente sintomático, pero sí testo baja, que finalmente yo creo que el ángel metió la cola. Nos citó el trabajo de Baltimore, citó también el trabajo de hombres de edad de Massachusetts. Aparentemente metió la cola porque lo que logró esto es que la prescripción de testosterona se incremente más de 5 veces del año 2000 a 2010. Y eso es lo que vemos en este gráfico. En muchos casos tiene una indicación clara de tratamiento para estos hombres. Si el testo baja no es una indicación de tratamiento, tiene que tener el hombre testo baja, tiene que tener síntomas de hipogonadismo, esto es lo que aclaro yo, y además tenemos que hacer diagnósticos diferenciales para saber que no podemos mejorarlo con otras medidas. Por ejemplo, síndrome de apneas del sueño cursa con testo baja, si tratamos el síndrome de apneas, mejora la testosterona. Bien, pero ahí el demonio que tenía todo el armamento de artículos en su mochila, dice, mira, todo cambió cuando apareció este trabajo en el año 2010, que es un trabajo randomizado que muestra que la administración de testosterona aumenta los eventos cardiovasculares. Este es el TOM Trial. Es un estudio doble ciego, randomizado, controlado con placebo, de aplicación de testosterona transdérmica o placebo por 6 meses, en hombres mayores de 65 años con limitaciones de la movilidad, una testosterona total de 300, menor de 350 nanogramos por mililitro, o testo libre menor de 50 picogramos por mililitro, que fueron randomizados a recibir testosterona gel, decía, o placebo. La dosis de inicio de la testosterona era 10 gramos por día, con un objetivo de rango de concentración de 500 a 1000 nanogramos por decilitro, que es lo mismo que decir 5 a 10 nanogramos por mililitro, que son las unidades que utilizan muchos laboratorios en Argentina. Esta dosis es el doble de la que consideramos dosis de inicio para tratamiento del hipogonadismo del hombre adulto, digamos, contexto gel, que son 5 gramos por día, es decir, 50 miligramos de testosterona, de lo cual sabemos que se absorbe un 10%, que son 5 miligramos aproximadamente. Y lo que hacían era ajustar la dosis a las 2 semanas, en caso de que estuvieran por debajo de 5 nanogramos por mililitro, aumentaban un 50% la dosis, y si estaban por encima de 10 nanogramos, disminuían la dosis a 5 gramos por día. Este trabajo, en diciembre del 2009, fue suspendido a partir de que un comité de evaluación de datos del Instituto Nacional de la Edad de Estados Unidos determinó que la incidencia de eventos cardiovasculares en el TOM Trial era significativamente mayor en el grupo tratado que en el placebo, y solicitaron la discontinuación del estudio. Esto lo que se vio es que los pacientes que recibieron testosterona tenían 23 eventos cardiovasculares a lo largo del seguimiento contra 5 eventos en pacientes que habían recibido placebo. De los 23 eventos cardiovasculares, 7 eran ateroscleróticos. Pero los eventos eran diversos, podía ser muerte súbita, infarto miocardio, que eran los eventos ateroscleróticos, el ACV, desmejoría de insuficiencia cardíaca, dolor de pecho, síncope, edema periférico, arritmias, hipertensión arterial, es decir, absolutamente diversos. Este trabajo también lo que mostró es una rápida divergencia en la frecuencia de los eventos cardiovasculares entre los dos grupos,
Fíjense cómo se desprende la curva esta roja que corresponde a los que recibían testosterona. Incluso dentro de las primeras semanas desde el inicio del tratamiento, lo cual sugiere que puede haber un mecanismo agudo involucrado en estos eventos. Que no sabemos cuál es ese mecanismo agudo específicamente y que algunos autores siguen sosteniendo y pensando, sobre todo el que es autor de este trabajo, Basaria, que si la testua actúa en forma, digamos, adversa sobre el aparato cardiovascular, lo hace en una forma aguda y no a lo largo del tiempo. El ángel, que no tenía menor cantidad de artículos en su mochila, le dice, bueno, no me estás contando, demonio, que los propios autores del Tom Trial aclaran posteriormente, luego de cuestionamientos que se publicaron, etcétera, que los pacientes del estudio tenían una alta prevalencia de comorbilidades basalmente, mayor al 80% tenía hipertensión arterial, 50% eran obesos, 25% tenían diabetes mellitus, y casi el 50% tenía enfermedad cardíaca preexistente. La dosis inicial de testo, por otro lado, ellos mismos lo aclaran, fue mayor que la dosis de inicio utilizada en la práctica clínica, como ya dijimos, el doble de la dosis de inicio, y que la naturaleza diversa de los eventos cardiovasculares vistos en el TOM trial sugiere que estos eventos no fueron debidos a un solo mecanismo. Claramente, si la mayor parte de los pacientes hubieran tenido infarto agudo de miocardio, uno puede pensar que la testosterona contribuye al desprendimiento de placas. O si varios hubieran tenido trombosis, es que la testosterona aumenta el hematocrito, cosa que sabemos que es así, y entonces favorece la trombosis. Pero fueron tan diversos que es difícil pensar en un solo mecanismo o en una sola causa, que en este caso hubiera sido la testosterona. Vale la pena aclarar que el principal objetivo de este trabajo era mejorar la fuerza muscular en hombres que tenían una edad avanzada y disminución de la movilidad, con lo cual la disminución de la movilidad también puede determinar mayor prevalencia de eventos cardiovasculares y sobre todo en hombres que estaban, digamos, como más frágiles. Bueno, ahí el demonio le dice, mira, estos son los mecanismos por los cuales la testosterona puede afectar el aparato cardiovascular. Por un lado, puede aumentar el número de receptores de tromboxano A2 en las plaquetas, con lo cual aumenta la agregación plaquetaria. Puede aumentar la expresión de las células de adhesión, las moléculas de adhesión celular, el BICAP1, por ejemplo, lo cual aumenta el reclutamiento de monocitos. Y esto, el aumento de la agregación plaquetaria, el reclutamiento de monocitos implica más probabilidad de aterogénesis. Pero al mismo tiempo aumenta el hematocrito por estimulación de la eritropoyesis, lo cual favorece también por fenómenos reológicos la trombosis. Y además puede empeorar la apnea del sueño, con lo cual también se favorecen más los eventos cardiovasculares. De estos factores, por supuesto que el aumento de hematocrito sabemos que es un efecto adverso de la testosterona, probablemente el efecto adverso más frecuente, y de lo que está demostrado más fehacientemente que la testosterona puede producir en estudios in vitro e in vivo, es el aumento de la expresión de las moléculas de adhesión celular, es decir, BICAM1 en este caso. Bien. El ángel lo que piensa es que tiene que demostrarle al demonio que la administración de testosterona no modifica la placa aterosclerótica. Estuvieron más o menos empatados en esta cuestión de la epidemiología, de si la testosterona más baja favorece a lo largo de la vida, digamos, que uno tenga peor pronóstico de salud, porque existe la causalidad inversa. Y en esto dijo, a esta la tengo que ganar, y le voy a mostrar que la administración de testosterona versus placebo durante 3 años no modifica algunos marcadores o prerrelativos de arteriosclerosis. En este trabajo, que también es de Basaria, el mismo que publicó el TOM Trial, se midió grosor de íntima media, carotidia y calcio en arterias coronarias como marcadores de enfermedad aterosclerótica. Y los resultados fueron, no hubo cambios significativos en esto a lo largo del seguimiento en el grupo tratado con testosterona y en el no tratado. Y los resultados fueron los mismos en la subpoblación de obesos y o diabéticos. Y no encontraron correlación
entre los cambios de la concentración de texto y los cambios en los parámetros vasculares evaluados. De tal forma que si yo tenía un aumento de texto más significativo, no significa que iba a tener mayor calcio en arterias coronarias ni mayor grosor de íntima media, ni viceversa. Bien. El demonio, ahora con un aspecto más aniñado, porque estaba tratando ya, viendo que esto iba a un empate, de zanjar un poco la grieta, de disminuir, digamos, el volumen de la grieta, le dice, mirá, vos me demostrás eso, pero me parece que no tenés en cuenta un trabajo que se publicó 2 años después, que es una de las ramas de los T-Trials. Los T-Trials son 7 estudios que evaluaron efecto de tratamiento con texto versus placebo a lo largo de 1 año en hombres que tenían una texto plasmática menor de 2,75 y síntomas sugestivos de hipogonadismo. O sea que estos pacientes tenían hipogonadismo. Una de las ramas del T-Trial se evaluó la respuesta sexual y encontró que había un cierto efecto favorable, la energía, y ahí no encontró mucho resultado. Bueno, y hay 7 ramas. Y la rama cardiovascular del T-Trial tenía como objetivo primario evaluar cambios en el volumen de placa no calcificada en arteria coronaria por angiografía, y como objetivo secundario evaluar el volumen total de placa y el score de calcio de las arterias coronarias. Y lo que encontraron fue que efectivamente en aquellos pacientes que recibían testosterona, que fueron 73 contra 65 que recibían placebo, aumentó en los que recibían testosterona el volumen de placa no calcificada y el volumen total de placa, de forma significativa. Mientras que no se modificó el score de calcio de arterias coronarias. Lo que el angelito también un poco, digamos, infantil, ya también tratando de zanjar la grieta, le dice que ningún paciente, ninguno de los dos grupos, tuvo un evento cardiovascular a lo largo del seguimiento, con lo cual no sabemos el significado clínico de estos hallazgos, que los mismos autores dicen esto, y que yo conversando con mi ángel y demonio, yo conversando con cardiólogos expertos en prevención, me comentaban, viendo estos trabajos, se los envié, que ni este estudio ni el anterior tiene suficiente poder para poder sacar conclusiones clínicas, porque cuando se evalúa el riesgo o el efecto favorable de un medicamento, en realidad hay que tomar miles de pacientes para poder dar una respuesta. Bien, y acá tenemos un trabajo argentino que nos lo presenta un ángel argentino, el ángel Di María, que el sábado nos dio una gran alegría, vino como anillo al dedo para esta presentación, el ángel. Este es un trabajo publicado por el doctor Javier Farías, del Sanatorio Güemes, junto con el doctor Umpierres, en el año 2014, donde evalúan la relación entre la PCR ultrasensible, el espesor de íntima media carotidia, la presencia de placa aterosclerótica y la función endotelial, comparando los hombres que tenían testosterona mayor o igual a 3,5 o menor a 3,5, como forma de evaluar, digamos, procesos ateroscleróticos. Encuentran que hay una correlación inversa entre el grosor de íntima media y la testosterona total, y también encuentran que aquellos pacientes que tenían testosterona más alta tenían menor espesor, digamos, de la íntima media, también tenían menor cantidad de placas y tenían mejor función endotelial. Y si bien estos resultados yo creo que son importantes, creo que están también sometidos a la posibilidad de causalidad inversa. Bueno, ya estaban empatadísimos el ángel y el demonio a favor y en contra, digamos, del uso de testosterona. Y yo les pregunté si tenían alguna evidencia sobre cuál era el efecto que tenían la testosterona sobre el perfil lipídico. Entonces me cuentan que reduce los niveles de HDL, porque aumentan la actividad de la lipasa hepática, no modificaría la función del HDL, por lo menos en hombres de mediana edad, es decir, no modifica el flujo de colesterol desde los macrófagos, pero en aquellos hombres con hipogonadismo congénito no sustituido, tienen menor actividad de HDL. Reduce los niveles de LDL,
y tiene un efecto neutro sobre triglicéridos. Esto desde el punto de vista fisiológico. Pero si en hombres con testosterona baja damos andrógenos aromatizables, por ejemplo testosterona intramuscular, se ve disminución leve de los valores tanto de HDL como de colesterol total y también de LDL. Los hombres bajo tratamiento de privación androgénica presentan valores más elevados de colesterol total y LDL que los controles. Es decir, podemos seguir sosteniendo que el hipogonadismo profundo es adverso al sistema cardiovascular, pero no podemos decir, por lo menos en la población que habitualmente tratamos con testosterona, que la administración de testosterona en casos clásicos de hipogonadismo tenga genera algún riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahí, ángel y demonio, yo estoy tapado por el video, pero ustedes no sé si llegan a ver ahí al ángel y el demonio, dicen que me quieren mostrar la evidencia de, nos quieren mostrar la evidencia de los trabajos retrospectivos. Yo digo que no, que de ninguna manera, porque vamos a estar hasta mañana de la noche discutiendo esto, si no. Y bueno, me cuentan que existen 4 trabajos que muestran que la testosterona aumenta el riesgo cardiovascular, trabajos que tienen 5.000 pacientes evaluados retrospectivamente, 3.000, 10.000, con no sé cuántos controles, pero hay 4 trabajos publicados también que no encuentran asociación, y 12 trabajos publicados entre 2012 a 2017 que muestran que la testo disminuye el riesgo cardiovascular. Con lo cual, aquí sigue habiendo un empate técnico entre estos dos personajes. Pero la Agencia Europea de Medicamentos, en el año 2014, un poco apoya la teoría del ángel y le dice que no existe evidencia consistente de un aumento del riesgo cardiovascular en los hombres que reciben testosterona, ¿sí? En los pacientes que reciben testosterona. Pero la FDA, que conocía de esta pelea entre ángel y demonio, le da la razón al demonio y en el año 2015 saca una recomendación que dice que los profesionales de la salud deben prescribir la terapia con testosterona solo para hombres con niveles bajos de testosterona causados por ciertas condiciones médicas y confirmados por pruebas de laboratorio. Esto quiere decir para hombres que tienen hipogonadismos clásicos, no hipogonadismos asociados con la edad. Y que los profesionales deben hacer que los pacientes sean conscientes del posible aumento del riesgo cardiovascular al momento de decidir si desea iniciar o no la terapia con testosterona. Y luego agregan que los pacientes que usan testosterona deben buscar atención médica de inmediato si presentan síntomas de un ataque al corazón o un derrame cerebral, tales como dolor de pecho, falta de aliento, dificultad para respirar, debilidad en una parte, un lado del cuerpo o dificultad para hablar. Yo digo, esto no es solamente indicado para... Yo creo que cualquier paciente que sufre esto seguramente va a buscar atención médica, ¿sí? Que no podemos asustar a la gente explicándole que todo esto le puede pasar cuando reciba la hormona sin que haya evidencia firme. Pero bueno, esta fue la recomendación de la FDA y algunas de estas advertencias tuvieron que ser agregadas a los prospectos de la testosterona. En el año 2017 se publica uno de los metaanálisis sobre este tema, metaanálisis de 39 estudios randomizados, algunos con poco N, más 10 estudios observacionales, también que usaban testosterona versus placebo, y buscaban ver la incidencia de infarto de miocardio, stroke o muerte por cualquier causa, y encontraron que en el metaanálisis no había asociación entre tratamiento con testosterona e infarto de miocardio, stroke, mortalidad, tanto tomando cada uno de estos eventos individualmente como eventos combinados. Pero también aclaran que la fuerza de la evidencia es baja para los 3 efectos evaluados. O sea que finalmente parece que sigue habiendo un empate técnico entre el demonio y el ángel. De hecho, digamos lo que sucedió después del año 2012, después que se empezaron a publicar estos trabajos que hablaban de los efectos adversos, es que bajó, por lo menos en Estados Unidos, la indicación, la prescripción de testosterona para llegar a un nivel en el año 2016, que es hasta donde tenemos estadística publicada,
que está entre 1,5 y 2% de los hombres reciben testosterona, esto es a partir de los 18 años, y esto no está muy lejos de lo que nosotros veíamos como prevalencia de hipogonadismo en el hombre, los hombres europeos. Con lo cual, tal vez no haya hoy una prescripción excesiva, y tal vez hasta yo no sé si no hay una prescripción insuficiente en base a todo esto. Pero bueno, lo cierto es que no podemos definir si la testosterona en el hombre mayor tiene más efectos adversos que benéficos, o cuánta jerarquía tienen estos efectos adversos, o sea, ni ángel ni demonio por ahora, porque no hay estudios clínicos con suficiente poder estadístico para evaluar diferencias en la tasa de eventos cardiovasculares en individuos con hipogonadismo del adulto que reciben testo versus placebo. Pero sí, la evidencia va a llegar, aparentemente, porque a partir del año 2018, estos investigadores decidieron reclutar 6.000 hombres, este estudio es el estudio Traverse, 6.000 hombres que tenían entre 45 y 80 años, con el alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y con un nivel de testosterona total en suero menor de 3 nanogramos por mililitro, para que reciban testosterona o placebo. El seguimiento es a 5 años, y el primer objetivo es evaluar el tiempo para eventos adversos cardiovasculares mayores, ya sea infarto de miocardio, no fatal, ACV no fatal, o muerte por causas cardiovasculares. El objetivo secundario es evaluar esto mismo, pero con eventos combinados. Esperemos que esto nos dé alguna luz. Lo que yo digo es que se están reclutando desde el año 2008, y el objetivo primario es bastante duro, y por ahora no han suspendido el estudio, o no existe, digamos, a favor o en contra evidencia, o existe evidencia a favor de la testosterona, ¿no? Pero bueno, estas son especulaciones mías, que no me escuchen ni el ángel ni el demonio. El ángel y el demonio finalmente se pusieron de acuerdo y dijimos, lo que tenemos que estar seguros es en el concepto este de la medicina de primero no dañar, y por lo tanto tenemos que mostrarle al público cuándo no debemos administrar testosterona. No la debemos administrar como tratamiento anti-aging, no tenemos que poner la testosterona, como muestro siempre, en el mismo nivel que el ajo, el té verde, los antioxidantes, el chocolate amargo, el ácido fólico. La testosterona es una hormona que tiene que ser indicada cuando existe déficit y síntomas compatibles y se ha realizado diagnóstico diferencial. Ahí tiene contraindicaciones absolutas, como la hiperplasia prostática benigna sintomática, es decir, la obstrucción del flujo urinario, el cáncer de próstata. Al menos, esto también se discute, pero el cáncer de próstata recientemente tratado, el cáncer de mama, que también es un cáncer hormonodependiente, un hematocrito mayor de 50, y el deseo de fertilidad, porque la testosterona actúa también como anticonceptivo. Y también creo que, usando un poco de criterio clínico, creo que podemos ponernos de acuerdo en algunas alertas, digamos, de contraindicaciones cardiovasculares. Alto riesgo cardiovascular, como puede ser un infarto de miocardio o stroke en los últimos 3 meses, angina inestable, insuficiencia cardíaca congestiva clase 3 o 4, o tener una tensión arterial sistólica mayor de 160 o diastólica mayor de 100, y por supuesto un hematocrito nuevamente mayor de 50. Creo que esto es para ser prudentes y que tenemos que ser muy prudentes también en la dosis que administramos y en el monitoreo de esa dosis, para no pasarnos de un nivel que esté por encima del 50% del nivel de referencia para el hombre joven. Y en ese sentido, Ángel, Demonio y yo también adherimos a las recomendaciones de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que dice que no existe evidencia convincente sobre un aumento o disminución del riesgo cardiovascular con el tratamiento con testosterona. Se requieren estudios randomizados, controlados, focalizados, en beneficio y riesgo cardiovasculares, y como ocurre en cualquier terapéutica, se recomienda utilizar el sentido común, la experiencia y un abordaje individualizado, que yo creo que es esencial para poder ejercer la medicina de forma responsable.
Entonces, muchas gracias a todos ustedes por escuchar y, por supuesto, también al ángel y al demonio por participar. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que un gusto escucharte con esa dinámica y bueno, un poquito jugando con los ángeles y demonios, y la verdad que haciendo de este tema muy, muy agradable de escucharlo. En el chat, un montón de agradecimientos. La verdad que es muy lindo poder leerlos y recibirlos. Algunas inquietudes que vamos a ir comentando. A ver, inicialmente hubo un comentario en relación al tema de COVID, testo y también el glutamato. En realidad, a ver, sí, en relación a las distintas complicaciones de COVID y su... y las complicaciones del sistema nervioso central, está definido que las tormentas de citoquinas a nivel justamente de este territorio favorece una disrupción de la barrera hematoencefálica, modifica el tenor, digamos, de aquellos neurotransmisores, excitadores e inhibidores, como es el glutamato y el aspartato, y disminución del GABA, y eso podría ser como un mecanismo facilitador de procesos de tipo convulsivo en este tipo de pacientes. Y hay alguna teoría que avala, digamos, esa relación con la tormenta de citoquinas y el tenor de andrógenos, por un lado. Por otro lado, y a ver, para Pablo, por ahí había una pregunta en relación... Esperen que entran preguntas y me van corriendo todas las anteriores. Pero una pregunta en relación a la práctica y administración de testosterona en un varón hipogonádico. ¿Hasta cuándo indicarías tratamiento con testosterona en un varón hipogonádico? Bueno, gracias por la pregunta, porque es una duda frecuente en la práctica clínica. Y no hay una edad límite para la administración de testosterona en un hombre que está hipogonádico. Digo, yo pongo como ejemplo un paciente que yo vi ya hace muchos años, que tenía 80 años, que tenía un adenoma hipofisario no funcionante, se operó, quedó hipogonádico a los 80, cuando previo a la cirugía tenía una testosterona de normal. Bueno, uno se pregunta, ¿tiene 80? ¿Le doy testosterona o no? La verdad es que correspondía darle testosterona porque había que volver al estado previo. Piensen ustedes que el 50% de los hombres mayores de 70 años tienen testosterona que está en el rango del hombre joven. O sea, cuando decíamos en una de las diapositivas que un 50% está por debajo, pero hay un 50% entonces que está por encima. Por lo tanto, muchos de los hombres, y seguramente los que tienen mejor salud, son los que tienen testosterona más alta, y por lo tanto uno no tendría que tener temor a administrar testosterona en un hombre hipogonádico, sintomático, o sea, el hipoandrogénico sintomático que nos consulta. Ese es mi criterio, no sé, Pablo, si vos pensás igual. Sí, la verdad que coincidimos en eso, sí. Ahí Analía Piñata nos, por un lado, felicita y dice, mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo de trombosis en el tratamiento con testosterona en números o porcentajes, si es que los hay, y si este riesgo es diferente en pacientes hipogonádicos clásicos en comparación con hipogonádicos por la edad? No tengo yo acá tal vez haya una estadística sobre cuál es la prevalencia de trombosis en hipogonadismo, que seguramente está referida más que nada a pacientes de edad, digamos, que reciben testosterona. En mi experiencia, digamos, de administración de testosterona, yo tuve un solo paciente que tuvo trombosis usando el testovirón, que es el enantato de testosterona, y lo hizo a los 2 meses de haber empezado a recibirlo, lo cual me hizo pensar años más tarde que esto que se proponía de que los eventos cardiovasculares que pueden verse en estos pacientes son iniciales,
probablemente tengan que ver mucho con el aumento de hematocrito. Les recuerdo que el lantato de testosterona aumenta mucho más el hematocrito que la testosterona gel o que el endocannabinoato. Y por lo tanto el consejo, digamos, en hombres que tengan un hematocrito con más tendencia, digamos, al aumento, cuando estamos dando enantato, es cambiarlos a las otras formulaciones o bajar la dosis si fuera necesario. Pero no es un fenómeno, bueno, hay otros andrólogos acá presentes, y endocrinólogos con mucha experiencia, pero no es un fenómeno frecuente que veamos en nuestro paciente la complicación trombótica. Así que no tengo cifras exactas, pero no es una cosa frecuente. A menos que los pacientes que se trombosan no vuelven a la consulta porque dijeron, nada, este hombre me dio algo que me trombosó. Pero bueno. Bien, otra pregunta también relacionada con la terapia con testosterona, planteada en un escenario de un varón con diabetes tipo 2, consulta por disfunción sexual eréctil, y que luego de un periodo de tiempo de 3 a 6 meses de terapia hormonal de reemplazo no mejora sus índices de función sexual, ¿es conveniente suspender la terapia, continuarla? Sí, esta es una situación sumamente frecuente. Digamos, la disfunción sexual eréctil en un hombre con diabetes tiene múltiples causas que contribuyen, ¿no? Una puede ser vascular, neurogénica, puede también ser hormonal. Digamos, sabemos que los hombres con diabetes tienen una prevalencia de hipogonadismo mucho mayor. Mi planteo es que en estas cosas uno tiene que hacer un tratamiento digamos, sincrónico, no solamente con testosterona, sino con todo aquello que pueda ayudar a que funcione mejor la erección. Digo, específicamente inhibidores de fosfodiesterasa y cambios de hábito para mejorar la salud. Y probablemente este paciente que no responde con el tratamiento con testosterona, tal vez, digamos, si tampoco responde al tratamiento con inhibidor de fosfodiesterasa al mismo tiempo, probablemente tenga un compromiso vascular mayor y merece un estudio de codoppler peñano con test de drogas vasoactivas para ver si no tiene un compromiso vascular significativo, ¿sí? Por otra parte, lo que a veces vemos como déficit de testosterona en un hombre con diabetes, recuerden siempre que es importante medir la testosterona biodisponible o libre en los hombres con cualquier síndrome que implique insulinoresistencia, porque en la insulinoresistencia se ve disminución del SHBG, de la proteína transportadora. Por lo tanto, una testosterona total no nos habla plenamente del estado androgénico del paciente. Entonces tenemos que guiarnos para resolver el tratamiento por una testosterona libre o biodisponible. Si es libre, tiene que ser por método de cálculo. Los métodos análogos para testo libre no son confiables, suelen dar valores más bajos que lo real. Así que tenemos que pensar en testo libre por método de cálculo o testo biodisponible, que en general se resuelve por método de cálculo también. Y en ese caso, digamos, si está normal, por más que la testo total esté baja, porque el hombre viene porque alguien le pidió la testo total, tal vez el urólogo o alguien, le pide la testo total y tiene una testo francamente baja. Si la testo es inferior a 1,5 nanogramos por mililitro, o 150 nanogramos por decilitro, entonces tenemos que pensar en una causa secundaria de testo y hacer bien el diagnóstico diferencial. Si es superior a ese nivel y el hombre es un hombre de edad y tiene diabetes, etc., lo más probable es que la testo baja tenga que ver con su enfermedad general. La enfermedad general, la diabetes, la obesidad, producen disminución de testo. Puede ser que necesite testo si no tiene contraindicaciones para usarla. Pero tenemos que, en primer lugar, estar muy seguros de que estamos frente a un hombre hipogonádico. Porque nos pasa muchas veces que vienen pacientes a consultar que nos dicen no mejoré con la testo que me dieron. ¿Sí? Y lo que encontramos mucho, bueno, no les cuento también que a veces, como tiene una testo baja, alguien le pide una resonancia magnética, encuentran un microadenoma de hipófisis, entonces le dicen que tiene un hipogonadismo secundario, un trastorno hipofisario, y no es más que un hombre obeso con diabetes que tiene testo baja por su morbilidad, por la diabetes, por lo que fuera, y vienen preocupados pensando que tienen un tumor en el cerebro. Entonces yo creo que hay que ser muy precisos en el diagnóstico diferencial. Porque eso nos va a permitir, bueno, por un lado tener más éxito terapéutico, porque no vamos a medicar
a quien no lo necesita. Pero, bien, perdón por lo largo de la respuesta, pero esto es lo que me parece. Bien, ahí van dos juntitas cortas. Doctor Morando de San Juan nos pregunta si el tabaquismo en sí podría llegar a contraindicar el tratamiento con testosterona, y de la mano de esa, si las distintas formulaciones de testosterona podrían estar asociadas a distintos riesgos cardiovasculares. Sí, yo creo, a ver, el tabaquismo depende si ese tabaquismo implica que el paciente tenga enfisema y EPOC, y esto determine mayor aumento de hematocrito. Yo creo que lo que el tabaquismo... A ver, por un lado hay data que dice que los hombres tabáquicos tienen mejor testo que los que no fuman, y que la testo baja cuando dejan de fumar. Digo, esto es un detalle, digamos, nada más. Pero si yo tengo que darle testo a un hombre con tabaquismo, si tiene un hematocrito mayor de 50, lo haría con mucho cuidado, tratando de que el hematocrito no pase de 52. Y si tiene un hematocrito, a ver, cuanto más baja la testosterona inicial, más efecto va a tener lo que le demos sobre el hematocrito, ¿sí? Yo intentaría mejorar el cuadro respiratorio si lo tuviera crónico, como para pensar en darle testo, pero se lo daría con mucho cuidado. Y la segunda era, sí, si las distintas formulaciones implican más riesgo cardiovascular, sí. Definitivamente hubo un trabajo también del Hospital Durán de hace unos años que mostraba que con testosterona enantato, es decir, con el testovirón, se encontraba un peor perfil lipídico que si se daba el gel, el, digamos, la testosterona transdérmica, el androlone. Con lo cual, probablemente porque el testovirón tiene un pico suprafisiológico inicial, hay un concepto importante, creo yo, y es que digamos, ni poco ni mucho, digamos, ¿sí? Hay un trabajo de un autor que se llama Yep que muestra esto, la curva en U de la dosis de testosterona. Si yo doy poco, probablemente tenga efectos cardiovasculares adversos, o si no doy, mejor dicho, pero si yo me paso de dosis, digamos, probablemente también tenga efectos cardiovasculares. Con lo cual, la testosterona enantato, el testovirón, tiene un pico suprafisiológico en las primeras 48-72 horas. Eso es lo que hace que el hematocrito aumente mucho más, y también lo que favorece más un perfil lipídico adverso. Así que si yo tengo un paciente con trastornos lipídicos no corregidos, prefiero dar una fórmula más fisiológica, como puede ser un decanoato inyectable o el gel. Bueno, perfecto. Ya estamos entonces... llegando al final, para un poquito respetar el horario, sobre todo, de extensión. Un gusto de nuevo escucharte, Pablo. Un abrazo también grande a Eduardo Puciol por las palabras con respecto a Héctor Perinetti. No sé si, Daniel Morando, ¿querés hacer algún comentario? ¿Dejar algún mensaje para la próxima? ¿Yo puedo hacer un aviso parroquial antes? Totalmente, permitido. Sí. Bueno. Yo vuelvo a agradecer la invitación, la verdad que un muy lindo momento, creo, de darle honor a la testosterona. Y en relación con esto, estamos programando un curso desde la sociedad, desde la SAEM, un curso junto con la Sociedad Argentina de Andrología, un curso de hipogonadismo que va a empezar en el mes de septiembre. Digamos, ya les va a llegar el programa, etcétera. Y es un curso de 13 charlas sobre distintos aspectos del hipogonadismo. Así que para que estén atentos a quien le interese. Bien. La verdad que yo estoy emocionado por cómo ha salido el evento, y las presentaciones de Mariela y los dos Pablos, la verdad es un lujo para mí. Así que les agradezco muchísimo. Todos los meses van a haber Ateneos de FASEN, cada región va a presentar su Ateneo, y creo que no va a haber ningún mes, excepto los meses de vacaciones, sin Ateneo. Y vamos a ir de a poquito limando imperfecciones, y siento que esto ya estamos llegando a una vara muy alta, ¿no?
Así que les agradezco a todos y realmente muy buena tu gestión, Pablo. Pablo Ferrada. ¿Puedo hacer una última pregunta a Pablo en relación al caso de Sabina? ¿Sí? De Mariela Sabina. Porque Mariela lo último que preguntaba era si el cuadro de hipogonadismo del paciente tenía que ver con el COVID que había padecido. ¿Cuál es tu visión de esto después de todo lo que nos mostraste tan interesante? Mira, la verdad que en una primera instancia yo estaba convencido de que había una causa-efecto en relación a ello. El paciente refería como un quiebre de su vida pre y post-COVID en relación a distintos factores, incluyendo su actividad sexual. Pero la evidencia hoy dice que parecen ser procesos de modificación del eje hormonal que no dejaría a largo plazo un trastorno significativo, por lo menos en los reducidos grupos y pequeños que se han evaluado, con lo cual me queda un poco la duda realmente si el hipogonadismo clínico bioquímico que el paciente hoy presenta está realmente relacionado con el COVID. Bien, bueno, gracias. Sí. Y con respecto a eso también un comentario nada más, en esa teoría, digamos, de la testosterona como con sus dos caras frente al COVID, favorecedora del inicio de la enfermedad en virtud a promover la mayor expresión de la serinoproteasa y favorecedora al fin de la enfermedad en relación a la tormenta de citoquinas. Lo interesante es que hay varios trials que están en desarrollo, algunos ya con pacientes incorporados y a poco de presentar próximos resultados, sobre todo en la fase donde se busca disminuir a la testosterona como un factor favorecedor del inicio de la infección. No así tanto en relación a la enfermedad avanzada y el indicar, digamos, testosterona en un paciente grave. Eso está, si bien desde la teoría y en base a su actividad inmunomoduladora propuesto, no hay todavía evidencia al respecto. Bien. Gracias, Pablo. Bueno, un gusto entonces, un saludo a todos, a un montón de caras, gente conocida, y nombres, y preguntas, y saludos, así que bueno, un gusto nuevamente desde Mendoza haber podido llevar adelante el Ateneo, y bueno, nos estaremos viendo el próximo mes seguramente en algún otro paraje de nuestro hermoso país. Chau, chau, gracias a todos. Saludo grande.